encarar este nuevo camino que se inicia, ¿no? Bueno, primeramente emocionado por la lista tan esperada por todos. Me toma de la mejor manera, alegre y muy contento por este desafío, que es un torneo importante para nosotros y bueno, asumirlo como tal y dar lo mejor, ¿no? Hay muchas sorpresas, ¿no? Hay algunos que no van a estar, lamentablemente el Beto no está en esta lista tampoco, ¿no? Sí, bueno, sí, creo que como lo ha dicho el profe Gareca, creo que ha sido una lista muy difícil para tomarlas. Igual él es el que decía al final y bueno, este fútbol, otros vienen, otros van, regresan, otros no están, pero bueno, esto es parte de y hay que tener cabeza fuerte para lo que viene, ¿no? Y luego del pase por el Mundial, ¿se llega con experiencia, como se le preguntaba también hoy al técnico Gareca, para esta Copa América? Sí, bueno, cada torneo es diferente, ¿no? Sabemos que hemos tenido buenas Copas de América, hemos clasificado un Mundial hace poco, bueno, pero eso ya pasó, ¿no? Ya esta es otra realidad. Nos agarran más maduros, sí, estamos en un proceso de maduración y bueno, ahora reencontrarnos como equipo y haciendo las cosas bien. Creo que lo veo bien al equipo y bueno, eso se tiene que reflejar en el campo y también fuera. ¿Es una presión para bien de alguna manera, Edison? O sea, el hecho que Perú haya obtenido un tercer lugar en 2011, en el 2015, y ahora pedir a Perú que esté en una final. Presión hay siempre presión para estos tipos de torneos. Creo que obviamente no hay que autopresionarnos ni que la hinchada se autopresione también, ¿no? Pero sabemos que tienen altas expectativas. Igual nosotros estamos muy entusiasmados por esta Copa América, hacerla de la mejor manera y bueno, dar lo mejor que poco a poco, creo que partido a partido vamos a ir creciendo y bueno, nuestro primer objetivo es trazarnos, que es pasar a siguiente ronda, ¿no? ¿Cuánto le suma a la selección? Bueno, como lo dijo mi compañero, lamentablemente algunos jugadores no van a estar, pero ¿cuánto le suma a Carlos Zambrano en este retorno? Me imagino que llega doblemente motivado, ¿no? Sí, lo veo muy bien. Yo he podido tener pocas convocatorias con él, pero lo veo muy emocionado de poder volver a la selección y dar lo mejor, dar lo que él tiene y su mejor versión. Así que esperar que bueno, que agarre la idea súper rápido, aunque creo que ya la tiene porque él ha estado ya con el profesor Gareca y bueno, solamente queda en él demostrar lo que tiene, ¿no? Y sobre todo la presencia de jóvenes, ¿no? Como Pretel, por ejemplo, que se meten a la convocatoria. Sí, bueno, esto es una selección y el profe ha visto que bueno, que en estos 23 ha visto los mejores, los que nos van a representar y bueno, como Jesús, que es su primera convocatoria y en una Copa América, creo que va a ser de importante experiencia para él y bueno, para lo que viene también para él, porque está en un pleno crecimiento muy, muy abismal y espero que siga así. Lo mismo con Christopher, ¿no? Que inicia este proyecto con una convocatoria importante, ¿no? Has venido a darle la patadita de la suerte. Sí, bueno, es el negocio que bueno, que le salió. Creo que está muy bien asesorado en esa parte. Lo he tenido desde muy pequeño, lo he visto debutar también a él y bueno, tenemos una gran amistad. También está en la selección y bueno, vamos a estar juntos durante mucho tiempo en este largo de la Copa América y bueno, esperemos yo y él dar lo mejor que podamos para ser importantes en la selección y en la Copa América. ¿Desearle lo mejor en esta faceta de empresario? Sí, también desearle obviamente lo mejor en esta faceta y bueno, que vengan muchas más, ¿no?